Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Gente, os vengo a traer las primeras impresiones que he tenido con MotoGP 2021. También estaréis viendo seguramente, porque hoy he grabado el vídeo a 4K 60 frames, así que si tenéis la oportunidad de ponerlo a esa resolución, lo vais a ver muchísimo mejor. Bien, tengo que darle las gracias antes de nada a la gente de Koch Media y la gente de Milestone, que me han dado una copia de MotoGP 2021 una semana antes de que se ponga a la venta. Vosotros lo veréis justamente el día 22, creo que es el jueves, cuando se pone a la venta. Deciros, antes de nada, he estado probando el juego, me ha encantado, la verdad, la experiencia es bastante buena, y hay que decir varias cosas que ahora vamos a pasar con ello, ¿de acuerdo? Lo primero, el juego está disponible en todas las plataformas, así que si os queréis acercar y sois fanáticos de MotoGP, os lo recomiendo, ya que podéis disfrutarlo en todas las plataformas, hasta en Nintendo Switch, tanto en Xbox, PlayStation y PC, ¿vale? Deciros también que este juego, ¿vale? He estado probando bastante ahora lo que va siendo tanto la categoría MotoGP, categoría Moto 2 y categoría Moto 3. Y aunque, bueno, vosotros veréis ahí lo que va siendo más o menos a lo primero del juego, ¿de acuerdo? Lo que va siendo la categoría MotoGP, que es donde me he metido, que este año tiene lo que va siendo la carrera de manager, ¿de acuerdo? Trae esta cosita nueva que está bastante bien, aparte de los gráficos que este año pues tiene el potencial gráfico de la nueva generación de consolas, ya sea Series X o Series S y PlayStation 5, es decir, que puedes ver el juego a 4K 60 frames, e incluso está con lo que va haciendo el Ray Tracing, ¿de acuerdo? El HDR este, como digo, y la verdad está bastante guay. He estado probando la personalización, os dejaré si puedo por ahí también en pantalla algo, y me ha gustado bastante. Tengo que decir varias cosas. Lo principal, el juego es una pasada, me ha gustado, al menos a mí, porque a mí me gusta sobre todo MotoGP, igual que Fórmula 1, ¿no? Y hay que decir que yo lo he jugado en PlayStation 5. En Xbox hay una cosa que no tiene, de acuerdo, no sé si tendrá en un futuro, pero es en el tema del DualSense, ya sabes que tiene el tema de los gatillos hápticos estos, que vibran, etcétera. Y aquí, este juego, la verdad, yo lo he jugado en PlayStation 5, es una pasada, ¿vale? Si lo vais a tener y lo vais a jugar en PlayStation 5, vais a fliparlo, porque cuando vais con los gatillos, ¿vale?, a la hora de acelerar, frenar, cambiar las marchas, etcétera, se nota muchísimo. Hay veces que tienes que apretar muy fuerte el gatillo, ya sea a la hora de frenar, ¿vale?, sobre todo con el freno trasero, ya que el delantero creo que era, si no me equivoco, al L1, ¿vale?, y a la hora de acelerar, ¿de acuerdo? Se nota muchísimo. El manejo de la moto ha cambiado un montón, ¿vale? Evidentemente, respecto al anterior, el MotoGP de 2020 ha cambiado bastante. Se mueve un poquito más la moto, también depende del control de cada piloto, ¿vale? Y de la moto y cómo te manejes tú, ¿no? Pero se nota que lo que va haciendo el movimiento de la moto es bastante más real, ¿vale? Está bastante guay. Yo siempre voy con el tema del manejo tumbado al suelo, es decir, el cuerpo al suelo total, me gusta pillar bien las curvas, etcétera, y la verdad lo recomiendo bastante, ¿vale? Está bastante guay, sinceramente me ha gustado mucho. Y también quiero hablar de la IA, ya que este año la IA es más neutral, han dicho aquí, ¿de acuerdo? Y es así, es más inteligente, avanzada y mejorada, ¿vale? Es decir, la jugabilidad de la IA es más realista. No es como, por ejemplo, en el 20, que hay veces que va la IA y hace pa y te da en la rueda, te tira. Aquí también, ¿vale? Pero yo digo las cosas como son, ¿de acuerdo? Aquí digo los puntos buenos como los puntos malos. Y sí que es verdad que la IA sigue haciendo eso. No tanto, ¿vale? Pero sí que es verdad que te hace una entrada y unas cosas que dices tú, ¡ay, Dios mío! Te quedas muy loco. La verdad, me ha gustado mucho, La verdad que este juego pinta muy guay y, sinceramente, lo llego a recomendar. Entonces, gente, ya os digo, en este vídeo voy a intentar dejar ahora de fondo una carrerita, ¿de acuerdo? Seguramente en el circuito de Jerez, o habré dejado también ahí unos cuantos clics que he estado jugando. Hay que decir que son las primeras carreras mías, ¿vale? Es decir, yo he pasado del Moto 20 al Moto 21, y cuando pasas de uno a otro, claramente el manejo lo vais a notar diferente. Por eso a lo mejor veis que me caigo alguna que otra vez, porque eran mis primeras carreras. Y quería enseñaros más o menos yendo a tope, ¿no? Entrando más o menos guay en las curvas, ¿no? De todas maneras, tampoco hay que decir que yo soy un experto ni mucho menos, ¿vale? Yo soy simplemente un aficionado, me gusta y poco más, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que también, si os interesa el juego y os lo queréis pillar,
yo realmente, si os gustan las motos y os gusta MotoGP, merece la pena, merece la pena que lo pilléis, sobre todo si tenéis la nueva generación de consolas, porque lo vais a disfrutar mucho mejor, aún así en la anterior también lo vais a disfrutar, pero está sobre todo hecho para la nueva generación de consolas en cuanto a potencial gráfico y en el tema de los gatillos en PlayStation 5, ya que con el tema de los gatillos ácticos es impresionante. Así que poquito más, gente, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y os dejo con la carrera en lo que va siendo el circuito de Jerez. Un saludito y adiós, Vibri.
Vamos.